Soy Dayanara Nicole Díaz González. Soy una mujer transgénero. Me gusta el campo porque aquí nací, aquí crecí. Dice mi mamá que no me ve a mí como una hija. Ella me va a ver siempre como un hijo. Después que terminé el sexto grado de primaria, ya sufría la discriminación. Los compañeritos de clase me miraban de diferente manera, me empezaban a ofender, a golpearme. Entonces, eso hace como que uno se vaya volviendo un poquito rebelde. Yo entonces dejé mi estudio y empecé a trabajar a esa corta edad. Ya vinieron así algunas amistades, otras trans, que me decían, salgamos a divertirnos. Me gustó estar en la calle. Era muy bueno porque como era una persona joven, a veces las personas jóvenes son las más cotizadas en este trabajo, en el trabajo sexual. Cuando resulta un boom, que mi familia se da cuenta, es cuando yo ya comencé a consumir drogas y alcohol en la calle. Eso me hizo ya a robar con intimidación a los hombres, a ponerles un cuchillo para que me dieran las cosas. Eso entonces hizo, me llevaron presa. Y yo la única opción que tuve fue llamar a mi familia. En toda la galería habían como 500 y la mayoría eran hombres. De a veces tener que acostarme y tener sexo con los hombres. Y a veces no los seguía yo haciendo sin condón. Yo me ponía a llorar. Yo no quiero estar aquí encerrada, decía yo. Esta no es mi vida. ¿Por qué hice esto? Y así estuve esperando juicio como 8 meses y medio. Entonces la abogada pidió mejor que me lo hicieran técnico y salí libre. Yo continué ejerciendo el trabajo sexual. Salí diagnosticada con VIH positiva. Yo tenía que cambiar mi vida. Yo no me quiero morir todavía de ello. Entonces fue cuando ya me integré al grupo de ANIT. Me gusta hacer mis proyectos dentro de la organización. Formar un grupo de mujeres transgéneras que han pasado por lo mismo. Un grupo como de convivencia, que nos reunamos, que compartamos. Entonces, ya estando en ANIT, me dijeron que yo podía retomar mis estudios. Lo que más me interesa ahorita, más que todo, es llegar a ser una persona con amplios conocimientos en temas sobre salud, salud sexual y reproductiva. Y todos estos conocimientos no quedármelos hacia mí misma como persona, sino compartirlos con otras personas, sobre todo con otras mujeres transgénero, porque somos a veces los que más sufrimos el rechazo y la discriminación, a veces incluso de nuestra misma familia.